Bien, señoras y señores, seguimos con los informantes y conversando con Ricardo Rosario. Marino. Ricardo, no quiero hacerme falsas expectativas con este censo, ¿verdad? Que lo veo novedoso, ¿verdad? Y me sorprende, porque es una forma de reconocer lo que hay. Así Pero, es. ¿qué van a hacer con eso? ¿Van a tenerlo ahí como numerito? ¿Son tantos? ¿O es para allá definitivamente tomar medidas y fortalecer la mejor economía de una sociedad, que es la economía popular? Mira, el levantar información siempre es de provecho para tanto para el que lo manda a hacer, ¿verdad? Que requiere tener información, como para el sector a quien va dirigido el levantamiento. En este caso, no se trata propiamente de un censo, sino de una encuesta. Porque un censo, tú tienes que tomar todo el universo de. Para tú saber cuánta gente hay, cuántos, un censo. En este caso, de lo que se trata es de una encuesta para levantar información, y te refiere a la encuesta que está haciendo el Banco Central conjuntamente con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, que es una iniciativa para que las pymes, cuando pasen los empadronadores de esta encuesta, pues puedan dar la información veraz, porque muchas veces la gente truquea las informaciones para no meter, para salir del paso. Y dicen tres vainas ahí y ya, y salen del paso. Pero esos datos no son verídicos. La exhortación que nosotros le damos a la gente es que cuando los visiten del Banco Central y del Ministerio de Industria y Comercio, den las informaciones reales para que ese levantamiento sea lo más cercano a la realidad que vive el sector de las MIPYMES, porque todavía en la República Dominicana hay muchos problemas. Por ejemplo, en el sector que nosotros nos manejamos, Marino, que básicamente es el sector de las MIPYMES, pero dentro del sector de las MIPYMES, el sector de las provisiones. Tú no te imaginas los problemas que tiene ese sector ahora, en estos momentos, con los aumentos de salario que se ha decretado y que nosotros lo vemos bien porque la gente necesitaba un aumento de salario. Pero tú sabías que un almacén de provisiones ubicado aquí en cualquier mercado de cualquier provincia, que ya a las 6 de la mañana está abriendo las puertas y que todavía a las 6 de la tarde, 7 de la noche está ahí, ese almacén no puede soportar esa empleomanía porque después que tú pasaste de 8 horas, ya ese personal está ganando horas extras. Entonces, esas horas extras no hay forma de que el negocio los soporte. ¿Y sabes lo que están haciendo algunos almacenes? Reduciéndole el horario al personal, por ejemplo, para no tener esa carga, porque entonces entre la nómina y la seguridad social se traga prácticamente cualquier ganancia que puedan tener esos negocios. Pero Entonces, yo he estado antes lo viendo. sustituían, salía, por ejemplo, el personal pagado y entraba, por ejemplo, la mujer, entraba el hijo, el Sí, primo lo que pasa. y el dueño del colmado. Lo que pasa es que estos son trabajos especializados. Y trabajo de fuerza, porque todo el mundo no se puede meter un saco de azúcar a la cabeza, un saco de arroz, y caminar con él y subir a otro camión y después pasar y descargar el pedido que llegó, entrarlo al almacén, Sí. volver y acotejar toda esa mercancía, volver y sacar. Y Porque eso en es un ese horario, trabajo. ya en ese horario no se hace eso. Estamos hablando en el día donde están los empleados pagados. Hermano, es que ya, ese que tú mencionas, por ejemplo, donde la mujer, el hijo. Los hijos hace tiempo que no quieren saber de esa vaina. Están estudiando, están fuera, la mujer está en una caja. Tú tienes que contratar personal especializado que se encarame en una tarima y te mete un saco de una caja de cerveza en lo más alto posible. Entonces, tiene que ser personal que sepa manejar eso. Entonces, ya la gente sabe. O sea, cuando la gente sabe que ya pasó de 8 horas, sabe que está pasado de hora. Entonces,
Una gente que entró a las 6 de la mañana, ya se supone que a las 2 de la tarde terminó un jornal de 8 horas. Sí. Tú tienes que despacharlo a las 3 y le diste una hora libre de almuerzo. Y ya a las 3 el señor tiene que irse, pero todavía faltan 4 horas de trabajo. Entonces, eso solamente en el sector de los almacenes de provisiones, que estamos viviendo eso ahora mismo. Pero hay más. Por ejemplo, el sector de las MIPYMES, al tener una clasificación donde nosotros entramos en una clasificación mínima, entonces tú no consigues empleados que te trabajen por el mínimo de las MIPYMES. ¿Y por qué no lo hacemos con góndola? ¿Por qué no lo hacemos entonces tipo bodega? No, tú sabes lo que están haciendo. El tipo bodega de los Estados Unidos, que hay una sola persona, la dueña o el dueño, el que trabaja. Si el negocio es muy grande, tienen a una persona más. Ya yo conozco almacenes que entraron en ese sistema que tú dices, reduciendo la cantidad de empleados, poniendo toda la mercancía en unos anaqueles, ¿verdad? Uh-huh. Estamos hablando de mercancía al por mayor. Sí. Entonces, el detallista que va a comprar a esos negocios agarra un carro de esos tipo, una plataforma que rueda, y va pasando por los pasillos, mete una caja de romo, mete una caja de aceite, sí, mete sí. una caja de esto, mete una caja de otro, sí. pone un saco de lo que sea, y sale y pasa por facturación, factura, y con el mismo carrito va al vehículo y sube. Y lo lleva. Entonces ese comprador tal vez requiere de una asistencia mínima. Uh-huh. ¿Dónde está tal vaina? Entonces, sí, mire, está aquí. Sí, pero los supermercados tienen eso, ¿verdad? Pero prácticamente viven del picoteo, porque ellos le pagan un sueldo mínimo a una persona, acuérdate, por cajero. Exacto. Y entonces lo lleva allá y las 50 rayas que tú le das o los 100. No, porque eso no ganan salario. ¿Pero el supermercado que no? No, lo que están ahí empujando carritos. ¿El supermercado? No, eso no tiene salario. ¿No tiene salario? Eso no tiene salario. ¿Cómo eso, va a ser? Eso enfundan, empacan y llevan, eso viven de la propina del cliente. Ah, no sabía. No son empleados. Ah, no sabía que no, ese muchacho no. No, ese no son empleados. Ah, entonces, cuando, mira qué bueno está ese, pero esas son de las cosas que hay que proyectar. Entonces, eso no. Porque cuando tú dejas a un muchacho de eso sin nada, tú tienes que conocer, porque fíjate, eso también el contrato de ellos con el supermercado es no hacer sentir al cliente que está en defecto cuando da nada. Entonces, ¿qué pasa? Que el supermercado contrata gondoleros. Sí. Por ejemplo, tu entrevista de yo soy gondolero. ¿Y qué usted hace? No, a cotejar la mercancía. Gondolero. Entonces, los gondoleros, su único trabajo es llenar los anaqueles. Cuando llegan los días 15, los 30, los 25, que la gente va en trulla a los supermercados, el trabajo de los gondoleros se multiplica porque es que le vacían los anaqueles. Entonces tú lo ves que están llenando, otra vez metiéndole papas, metiéndole cebolla, metiéndole. Sí. Pero eso gana sueldo. Pero eso ganan sueldo. Sí. Eso ganan sueldo. Pero después el supermercado te tiene 14 cajas abiertas, que nunca están todas. Nunca están todas. Hay 14 cajas, pero hay 7 nada más trabajando. Exacto, y tú tienes que esperar en un fin de semana pico, 15, 30, que sé yo qué, con una fila de aquí al carajo, porque resulta que de 14 cajas solamente. Nada más, exacto. Oye, ¿cómo se burlan del sistema? Esta gente se burlan del sistema. Es por si se da la hora. Entonces, ¿por qué? Por eso que todavía nosotros somos el 68%, porque tú llamas al colmado marino. Bueno, mire, yo necesito esto y esto, de los 5 minutos. ¡Colmado! Ahí mismo, y tú no tuviste que moverte de tu casa, que lo pagaste un chisme caro, pero está bien. Mira, el asunto, por ejemplo, de los precios, y se nota mucha diferencia en los precios que puede vender un camioncito que gasta gasolina, claro. Y cosas. Y el camioncito se para, por ejemplo, como uno que se para en la Rómulo, que ahí yo me abastezco de plátano, ¿verdad? Para no tener que comer pan todos los días. Y lo compra barato. Exacto. Oye, a 7. Sí, pero entonces, pero si va al supermercado,
Si voy al supermercado a 21 y a 22 pesos. Debo aclararte que no es el mismo. El plátano que tú estás comprando a 7, sí, no es el mismo. Porque el plátano es una vaina verde. ¿Qué diferencia tiene? El plátano es una vaina verde, ¿verdad? ¿Verdad? De características, que muchas veces es blanco por dentro y otra cosa, y a veces es medio amarillito por dentro. Exacto. El amarillito es diferente. ¿Eh? Es diferente, es más caro. Porque eso se llama el plátano criollo y el plátano denominado fría. Por eso a la hora de la gente hablar, no, que me cobraron 25 pesos por un plátano, 30 pesos. Es que es plátano todo. Bueno, pero no todos los verdes son dame, no todos los verdes son no, iguales. Dame entonces una diferencia de el verde, de la pintura del plátano. Exacto. Es, porque si hay pintura falsa. No, no, si pintura, hay pintura. El problema no es la pintura. Es por dentro. Es por dentro. Sí, pero eso está truqueado así, ¿no? Porque, ah, es por dentro, yo no puedo verlo. No, mira que. Eso como yo, eso como no. Yo jurar que sí hay 150 millones de kilómetros aquí al sol, yo he ido. No, tú no has ido. Entonces, pero es bueno que la gente sepa, y yo se lo he dicho. Yo tuve que decírselo incluso a un periodista. Porque comenzaron a hablar de eso que yo estaba, era una rueda de prensa, estaba el presidente de la República y el presidente me hizo, señor, responde tú. Responde tú. Yo fui y respondí, porque fue dale, Palacio. Dale, dale. Responde tú. Yo, eso me pareció a Hipólito. ¿Te acuerdas? Sí. Que llamaba. Calderón, ven. Entonces yo voy y le digo, pero espérate, no es lo mismo el plátano que me vende Alexis Marte, que es un productor de plátano exitosísimo en Azua, que el plátano que se produce tipo fría en La Vega, Villatapia, en esa zona. Ese plátano se cotiza en finca hasta 5 pesos en finca. Por eso tú lo ves en los camioncitos que se estacionan en los barrios que lo venden a 7 pesos. Y en algunos casos pueden llegar hasta 12 pesos y es barato. Hay supermercados que te lo plantean a 14 pesos y la gente cree que están dando un palo. Y el supermercado le está ganando el 100%. Y cuidado a esos plátanos, porque no es el mismo plátano. Ahora, el plátano tipo barahonero, el plátano maeño, el plátano azuano, es que se dice plátano criollo o macho por hembra, uh-huh. El macho por hembra, es porque es un racimo de plátano cuya producción es menor. Un racimo de plátano de estos criollos macho por hembra apenas te trae alrededor de unos 50 unidades de plátano el racimo. Uh-huh. Te trae cerca de 3 o 4 manos de plátano grande, uh-huh. Más grande, y el resto te trae el plátano más pequeño. En cambio, el plátano tipo FIA, que es el que tú compras en el camión que se para frente a tu casa, ese trae un racimo de plátano, puede traer hasta 125 unidades. Por eso es más barato. Entonces, pero la textura de ese plátano, cuando tú lo fríes, es diferente. Hay que aprenderlo a freírlo. Cuando se madura, si tú lo dejas mucho tiempo al madurarse, uh-huh. Se madura de manera diferente y el sabor de ese plátano maduro es totalmente diferente. Ahora, nosotros no tenemos ningún problema con eso. Nosotros incentivamos que la gente compre el plátano que mejor le convenga, porque es plátano, pero tienen que aprender a que hay distintas categorías. Ahora bien, nosotros tenemos un país que el 60% de la tierra productiva está ociosa. ¿Por qué no se estimula eso? Por eso yo digo, porque se necesita también la energía, la fuerza, ¿verdad?, que te dan las leyes, uh-huh. Y aplicarlas, no tener miedo. Claro. O sea, la cobardía, cuidado. No. Ahí que usted tiene aquí 100,000 tareas de tierra, pues usted está haciendo nada con ella. Sí. El derecho a la propiedad, no hay derecho a propiedad. La tierra es la tierra, y la tierra del Estado. Usted la posee, que puede ser hasta el dueño de la tierra, pero usted tiene que ponerle producción. Claro. Usted no puede comprar alambre, como en los tiempos de cuando se cogieron toda la tierra del país, comprar alambre y cercarlo para dejarlo ahí. O sea, para usted secuestrar un bien que debe ser común a todos, porque es la alimentación del ser humano. Claro. De ahí es que surge. Por eso que hay que documentar. Y nosotros, por eso es que soltamos que la gente
cuando pasen a buscar información, den la información veraz. Porque usted tiene un establecimiento comercial que usted pasa 16 horas ahí, en su colmado. Y usted abre a las 7 de la mañana, todavía a las 11 está ahí. Son cerca de 16 horas todos los días ahí. No hay domingo, no hay sábado, no hay día, no hay noche. No importa que esté lloviendo, usted está ahí trabajando en ese negocio. Ese es un problema, lo que te decía. Los mismos dependientes de colmado que están trabajando sobre horas. O sea, tienen un horario muy, muy... Y si no fuese porque la mayoría de esa gente trabaja por beneficio del mismo colmado, fueran forzados, porque están trabajando casi doble turno. Entonces, todo eso tenemos que verlo dentro de lo que es el contexto. Pero nadie, absolutamente nadie ve que cuando un colmado compra un quintal de yuca, por ejemplo, le mandan un quintal de yuca, supuestamente, pero cuando tú, si la lavaste la yuca y tú la pesas, hay 20 libras de tierra que te la estás poniendo en la yuca. La yuca tiene un problema y es que tú compraste la yuca hoy y ya a los 3 días, dependiendo de la cadena de frío que tú le des o cómo tú la manejes, tú comienzas con una yuca de este tamaño. Pero cuando tú la vas a vender, la mujer dice, móchame la mesa, ve cómo está. ¡Ay, papá! Y tú tienes un cuchillo, ¡pap! Y si le ves que todavía está parece un poquito... Parece un sushi. Si tú la ves, sí, parece un sushi. Entonces, mientras se ve el sushi, tú tienes que estar cortando. Exacto. Y un día te va a cortar la mano y no queda yuca. Entonces, pero la gente no ve eso. La gente, y tú tirando pedazos de yuca que te costó dinero. Pedazo de sushi. Sí. Entonces la gente no lo ve eso. Cuando tú compras los plátanos, que tú dices, la gente va a las mujeres sobre todo, dame el plátano grande. Sí, mírate lo grande. Entonces, lo único que le queda al dependiente es hacer broma con eso, con las mujeres. No, te gustan grandes. El dependiente, pero al final le va dejando todos los chiquitos ahí. Sí. Entonces, ese es el colmado. Ese es el día a día del colmado. Sí, a mí me gustan grandes. Entonces, siguiendo a las mujeres. Entonces, tú tienes que bregar con todo eso todos los días. Pero te van dejando el plátano chiquito. Que tú vas a tener que venderlo por debajo del precio como vendiste lo grande. Porque te lo van dejando ahí. Claro. Entonces, uno no puede vender un plátano de lo que llaman paraonero. Los limones te lo ligan. Tú compraste 100 limones. Y en esos limones te llegan alrededor de 20 limoncitos pequeños. Y tú tienes que vender lo más grande a un precio, pero al final te quedaron los chiquitos que tú vas a tener que venderlo por debajo del precio. Entonces, el colmado tiene muchas situaciones. Y nosotros, por ejemplo, que somos estudiosos de todo eso, viene una lata, por ejemplo, que en una caja que compraste, una caja de lata, una caja de salsa de tomate, y te llegó una bollada. Uh-huh. Ya esa no te la empresa no te la están cambiando. No, antes te la cambiaban. Ya no te la cambiaban. Si por casualidad se te pasó el tiempo y se te venció un producto ahí, tampoco tú tienes que sacarlo de circulación porque tampoco ninguna empresa te lo cambia. Ricardo, ya estamos finalizando. Este proyecto de a comer del campo. ¿Por qué no se hizo precisamente un proyecto en que todos esos campesinos que andan buscando trabajo ocioso y que andan buscando tierra, se trajo consigo una reforma para que esos mismos campesinos sean los que surtan al colmado, incluso algunos supermercados? ¿Por qué? Porque si vamos partiendo de lo que se está produciendo ahora, todo lo que se está produciendo ahora está comprometido. Fíjate que lo que toca, por ejemplo, a los mercados, la venta popular, eso es la rabiza. Los aguacates pintados, que no lo quieren en Estados Unidos, la cebolla que está muy, muy deteriorada, el mango que está también muy pintado, que no es amarillo completamente. O sea, ¿por qué no se hace un proyecto más amplio? Mira, para que esa siembra sea la que vaya al mercado? Se está haciendo...
es algo muy amplio, que incluye el Instituto Agrario Dominicano, que es el que trabaja con los reformadores. Ojalá que trabaje, oye. Se está incluyendo incluso a Leonardo Faña con el proyecto Siembra RD. Ojalá que haga algo que tampoco se ha sentido con eso. Para eso, porque precisamente hay un productor de auyama que no produce la cantidad de auyama suficiente para ir al mercado, pero si se juntan 10, consolidan la producción, la traen al centro de consolidación de a comer del campo al colmado y de ahí va al detalle. No he sentido ese trabajo de Faña, hace un bluff, Leonardo Faña, porque si no. Se le dieron a él eso, siendo un tipo tan fogoso como él se mostraba en la agricultura y que haya hecho nada y que el cargo le haya servido nada más para un figureo, a Leonardo Faña. Bueno, tú en cualquier momento tú lo traes aquí a Faña para que te explique lo que haya hecho. Yo, esa parte no es la que yo tengo que tocar en estos momentos, sino que estamos tratando de que la gente, los productores que están trabajando en ese programa, que es un programa que no es de Faña, sino del Ministerio de Agricultura, que se puedan incluir también al programa y que los técnicos de agricultura que están en todas las regionales de agricultura, en todas las provincias, sean los que hagan los levantamientos. Marino Guzmán está produciendo aguacate. Marino, trae los aguacates. El fulano está produciendo yuca, trae la yuca. El otro está produciendo batata, trae la batata que te la vamos a comprar. Entonces, esa es la idea, por eso es tan amplio la cantidad de instituciones gubernamentales que están apoyando. El premio, ¿cómo va el premio? ¿Qué tenemos? El colmado de oro. El colmado de oro. Este jueves 11 de mayo, Hotel Catalonia, 4 de la tarde. Los informantes en primera plana ahí, como parte del elenco de la entrega, por primera vez del colmado de oro. Y la celebración del segundo aniversario de la Revista del Comercio. Eso va por todo lo alto el próximo jueves 11 de mayo, 4 de la tarde. Repito, en el Salón Bruselas del Hotel Catalonia, aquí en Santo Domingo. Ricardo Rosario, qué gusto, ¿verdad? Tener una persona tan importante del sector empresarial en este país. Entonces, recuerden que a comer del campo al colmado se hizo pensando en mí. Señores, hasta aquí los informantes. Los informantes de Marino Guzmán.